40, llegó mi abuelo Manuel Chong aquí con un grupo de pescadores. Este era un manglar y aquí se fundó la pesca artesanal que hasta la fecha no ha cesado. Aquí tengo a mi pionero, que es el hijo de mi abuelo, que tiene más de 70 años de estar aquí, el señor Justo Bernal, ¿verdad?, que también estuvo aquí de pescador y que se mantiene. Y muchas familias, todas estas familias que están aquí, representan a su abuelo, a su padre, a su tío, que han estado involucrados en esta pesca. En 1999 llegó el señor Barnes con la corredora Aleudo aquí a la casa de mi tía Nena y dijo pues que nosotros éramos intrusos, que estábamos en su finca. Más tarde le vamos a mostrar aquí los mojones que indican hasta dónde llega la propiedad del señor Barnes y hasta dónde indica que nosotros estamos en la servidumbre, en el área del Estado, ¿verdad?, la servidumbre pública, y que nosotros estamos en terrenos estatales. Ha habido una serie de cambios, hemos contratado abogados para financiar todas estas actividades que nos han... como he incurrido muchos gastos, hemos tenido que hacer una serie de actividades que sería enorme enumerarlas aquí. Sin embargo, hasta la fecha no hemos mantenido, pues. Sin embargo, aquí ha habido cantidad de mediciones en el área para verificar que nosotros estamos en área del Estado. Ha venido Catastro, ha venido ARAP, involucrados el Ministerio de Vivienda, la reforma, y ha sido una serie de pasos tras pasos que hemos dado y que se ha demostrado aquí con informes, los últimos informes de ARAP, que indica que nosotros estamos en área pública. Sin embargo, el señor Barnes pues no se ha quedado tranquilo, hacer una serie de demandas, una serie de objeciones, y lastimosamente hay que decirlo, personajes, funcionarios públicos se han dado la tarea de muchas veces a apoyarlo a él, y lo último lo que tenemos es con el gobernador Núñez Fábrega, que hace el 15 de marzo de este año vino aquí y dijo no, se llegó aquí mismo donde estamos, se fue hasta allá solo con su comitiva, los demás atrás viendo a ver qué estaba esperando, a ver si se presentaba y nada. Ahí vimos la clase de personas que es. Vino y dijo aquí mismo, en este recinto, que nosotros, que los pescadores, venía a negociar con los pescadores y que los pescadores tenían que irse para Farallón en uno de esos aspectos que él habló. Y que nosotros los mojones, que la línea que divide allá la propiedad de señor Barnes, nosotros la habíamos inventado, que la habíamos puesto, y una serie de desmanes, una serie de actitudes que, bueno, como ya se vio en los medios, pues hubo una reacción bastante airada aquí y el señor gobernador tuvo que irse, pero no fue por nosotros, fue por la injusticia que el señor estaba haciendo y lo que nos estaba diciendo, nos estaba ofendiendo. Bien. Últimamente, los abogados han puesto una demanda, porque él también nombró al señor corregidor, el mismo gobernador, cuando sabemos bien que el gobernador no es el que nombra al corregidor, el corregidor lo nombra el señor alcalde, pero él se pasó sobre las líneas, el liderazgo de la alcaldía de Antón, y nombró con imposición al alcalde. El alcalde, en una reunión que fuimos con él, dijo
que tenía instrucciones y que estábamos en terreno de Barnes. Que él fue nombrado para eso, para ver todos los lanzamientos que habían en el área de Coclé. Ahora bien, quedamos ahora en que estamos en que se le puso una demanda al corregidor para parar esa acción arbitraria que hay, injusta que hay, y también la del señor gobernador. En la primera reunión que se tuvo los pescadores con el señor gobernador, él solamente dijo, queremos los pescadores solamente sin abogado, porque ya había tenido, le había faltado el respeto al abogado, sin el abogado y sin los demandados, que éramos nosotros los que estamos en este litigio desde 1999. Nuestros nombres están en un expediente en el juzgado, tachados de intrusos, de ladrones y de todo, porque, según él dice, estamos allí. Esta lucha continúa, esta lucha ahora mismo está en los tribunales y esperamos que se nos haga justicia, porque no es que nosotros estamos inventando nada. Aquí ustedes ven que esto es arena, esto es playa. Esto no es como el área del señor Barnes allá. Lo que él quiere es que sacarnos de aquí porque él no tiene acceso a playa. Sin embargo, cuando al principio él solamente solicitaba bajar por aquí, no entiendo por qué ahora dice él que no tiene acceso a playa, ¿verdad? Pero solamente ahí vemos el interés. Como dice el señor gobernador, el turismo es lo que está pagando ahora, ¿no? Y el turismo da más dinero que la autoridad del canal de Panamá, ACP. Cosas injustas, cosas inverosímiles que vemos de una actitud de un funcionario que sinceramente, y yo lo digo aquí honestamente, le falta mucha sensibilidad humana, ¿verdad? Y mucha clase social para atender a la gente pobre. Porque la clase pobre es la que está ahora mismo en desventaja, como una actitud como el señor gobernador. Ya está, aquí es una pescadería vieja. Ya estaba en la parquilla. Ya estaba, todo esto por aquí. En esa época había varias casas por aquí de pescadería. Pescaba con redes de arrastra. Mantenía la gente bastante. Porque yo sé que todo lo que vamos a participar mañana vamos a estar llenos de ti, Señor. Porque para ti lo que cuenta es el amor que cada uno de nosotros nos vamos a dar, el uno con el otro, para recibir a aquellos hermanos que vienen a apoyarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Virgencita María, porque también te lo pido a ti, Señor, para que se nos lleves a Él nuestra petición que hoy en este momento estamos haciendo, Padre, Madre amada. Todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.